A veces uno tiene días aciagos en la vida, algunos muy duros. Y digo esto reflexionando en ese 6 de diciembre, 10 menos cuarto de la noche, alguien que ya no está, que me llamó y me dijo: papá, se quema la municipalidad. Y fue para mí salir disparando, sin saber qué hacer, y sentarme ahí, lamentablemente, a observar lo trágico. Es ahí donde empezamos, quizás, a valorar más todo lo que tenemos. Y quiero hacer un reconocimiento a los bomberos voluntarios, que esa noche trabajaron denodadamente para apagar el fuego. Enormemente les agradezco el hecho de que compartamos este momento que tiene mucho significado. Les agradezco a cada uno de ustedes, sean agentes multiplicadores. Díganle a todos, no solamente acá a los linqueños, a cada lugar que ustedes puedan ir, que tenemos una ciudad linda, hermosa, preciosa y que no tiene barreras, que nosotros levantamos la barrera todos los días para que cada uno que quiera venir a instalarse, a crecer y a querer hacer un Lincoln distinto, tenga también una oportunidad. Muchas gracias.